Hola a todos, bienvenidos una vez más a un vídeo en el que vamos a hablar de Cyberpunk 2077 y vamos a intentar entender el por qué una compañía con la imagen pulcra, la imagen de cara al usuario y a la prensa tan buena que tenía CD Projekt Red, en 4 días se ha ido al absoluto garete. ¿Por qué? Por pura avaricia. Vamos a hablar de cómo una compañía de una imagen intachable, una imagen absolutamente intachable, ahora mismo es el hazmerreír de la industria. ¿Y por qué Cyberpunk 2077 es uno de los lanzamientos de peor calidad, o uno de los peores lanzamientos, por decirlo directamente, de la historia de los videojuegos? Vamos a hablar de cómo hace unos cuantos años la gente se ría de No Man's Sky, de cómo hace unos cuantos meses la gente se ría de La Puerta Sin Textura de Final Fantasy VII Remake, y ahora mismo tenemos un juego que hay un porcentaje altísimo de gente que no puede jugar, otro porcentaje en que se ha encontrado algo en su juego, en su consola, que no era lo que promocionaban, y que tiene contenta a muy, muy, muy poca parte de los usuarios que lo han comprado. Esto es Cyberpunk 2077, y esto es lo que vamos a hablar en este vídeo. Sentaos, toma vuestro tiempo porque esto no sé cuánto va a durar, igual dura 20 minutos, 30, 40, no tengo ni puta idea. Voy a grabar sin cortes y vamos a ver un poquito qué ha pasado en el día de hoy para que hoy suba este vídeo y no ayer, antes de ayer, cuando ya había información al respecto, sino justamente hoy. El resumen rápido lo tenéis en pantalla, el comunicado de CD Projekt Red, en el cual informan, empezando con Dear Gamers, ¿no?, como queridos jugadores, y dicen lo siguiente: antes de nada queremos empezar pidiendo perdón por no enseñaros el juego en consolas Last Gen, Play 4 y Xbox One en este caso, hasta que salió a la venta, y en consecuencia no dejaros tomar una decisión informada sobre vuestra compra. Es que es puto ridículo, es puto ridículo. Deberíamos haber tomado más atención para hacer que jugar en Play 4 y en Xbox fuera mejor. En segundo lugar, vamos a arreglar los bugs y los crasheos y vamos a mejorar la experiencia en general. El primer update tendrá lugar en los próximos días y habrá otro para final de año. Después de esto habrá dos parches grandes que se lanzarán el mes de enero y el mes de febrero. Juntos arreglaremos lo que está ahora mismo ocurriendo con las versiones de Play 4 y de Xbox One. Y dicen, no hará que el juego se vea tan bien como en un PC de gama alta, ni cómo se verá en las versiones Next Gen cuando el parche salga en algún momento de 2021. Es decir, obviamente en una Play 4 o una Xbox One no vas a poder ver el juego al mismo nivel que en un PC de 4.000 euros, porque eso era de esperar siendo un hardware 2013, pero tampoco están diciendo que se vaya a ver mucho mejor, ¿de acuerdo? Finalmente, y aquí llega la parte importante, la parte que está haciendo que mucha gente defienda CD Projekt, cuando esto es directamente delictivo. Dice, es que me río porque lo estoy leyendo y me parece tan absurdo todo esto, que es que no entiendo que hayan publicado este comunicado tal como está, ¿vale? Tal como está, no lo entiendo. Básicamente, el resumen es, si tú has comprado el juego y por lo que sea sientes que no estás conforme con tu compra, puedes devolverlo. La gente que lo haya comprado en versión digital, ya sea en la PlayStation Store o en el Microsoft Store de la Xbox, puede devolverlo con los métodos habituales, o en Steam, con el refund, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que lo ha comprado en físico tiene que llevarlo a la tienda, o eso dicen, inténtalo en tu tienda. Sabemos que en España esto no es posible, luego comentaré una cosa que tiene que ver con Game, la cadena más importante de videojuegos en España. Y si no lo consigues, pues bueno, mándanos un correo a helpme@refund, no sé qué, no sé cuánto más. ¿De acuerdo? Hasta ahí, de acuerdo. Dice, no obstante, te instamos a que tengas paciencia, porque el juego se va a arreglar, pero si no tienes paciencia, pues bueno, devuélvelo, ¿vale? Y firman, humildemente, 6 personas, ¿no?, responsables del estudio, del juego, etc, etc, etc. En este comunicado hay mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Para empezar, el primer párrafo es absolutamente delirante, porque están admitiendo de forma tácita que no han permitido ver el juego en su estado real antes de su salida a la venta. Quizá no lo sepáis, pero Cyberpunk 2077 se analizó en todos los medios del mundo en la versión de PC. No se probó la versión de consola. Hasta donde sé, ningún medio tampoco analizó la versión de consola. Únicamente publicaron un análisis de la versión de PC, que mucha gente habrá entendido que un 9, un 9,5 o un 10 para Cyberpunk es algo general. Es decir,
es de esperar que el juego se vea un poquito peor en Play 4 y Xbox One, pero el juego se verá y se jugará de puta madre en las consolas, aunque tenga peores gráficos, aunque no tenga tantos reflejos, tanta iluminación, tanto detalle. Esto es lo que todos podemos llegar a creer, ¿no? Partiendo de la base de que, lógicamente, exigir a un hardware de 2013 que haga lo mismo que un hardware pepino de 2020 no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Hasta aquí sería lo coherente. ¿Qué pasa? Que cuando el juego salió a la venta, empezaron a hacer pruebas con él, empezaron a jugar, y la gente tenía craseos, se le borraba la partida, e incluso el juego bajaba a 12-13 frames por segundo en las consolas originales lanzadas en 2013, o sea, la Xbox básica y la Play 4 Fat, y las versiones Pro y las series, o sea, la versión Series S, también tienen problemas graves de rendimiento a nivel jugable. Ya no es que se vea un poco peor, o que tenga menos texturas, o menos personajes en pantalla, es que el juego no se puede jugar, ¿vale? Un juego a 13 frames por segundo, 12-13 por segundo, no es jugable, ¿vale? Lamentablemente no es jugable. Un puzzle, un sudoku, igual puedes jugar a 13 frames por segundo. Un juego de acción en primera persona, como Cyberpunk 2077, que tiene tiroteos, que tiene exploración por el escenario abierto, no es jugable de esa forma. Es una versión absolutamente lamentable e infame. Y que lo hayan ocultado, no solamente a los usuarios, que es lo peor de todo, por supuestísimo, porque al final los videojuegos están hechos para que lo jueguen los usuarios, sino también a través de la prensa. Y utilizando la prensa como herramientas de marketing, y no como la gente que tiene que hacer un análisis de tu producto, sino únicamente como escaparate. Me parece delirante. Esta mañana he puesto un hilo en Twitter comentando un poco la situación, ¿vale? Comentando un poco la situación al respecto de esto. Y parto de la base que voy a contaros ahora mismo, ¿vale? Quiero tenerlo de fondo únicamente para no perderme nada por el camino, porque es mucho lo que comentar de Cyberpunk 2077 a nivel de lo que ha pasado con el marketing, con la campaña de publicidad, con lo que han ocultado y lo que han dejado a mostrar. Porque recordaréis que hace unas cuantas semanas publicaron dos vídeos de cómo se veía Cyberpunk en Xbox y en PlayStation. Es decir, cómo se veía el juego en versiones de consola y no en PC. Yo no he podido jugar todavía al juego en mi PlayStation 5, pero por lo que he leído por Twitter, por lo que he visto en vídeos comparativos, ya no es que esos vídeos fueran mentira, es que no se ven así en las consolas, ¿vale? No se ven así. Hay una versión intermedia de Cyberpunk, digamos, que la gente puede jugar, que es la versión de Stadia, ¿vale? La versión de Stadia es mucho mejor que la versión de consolas como tal, pero no es tan buena como la versión de PC, partiendo de la base que, por ejemplo, no tiene Ray Tracing, ¿vale? La versión de Stadia no tiene Ray Tracing, pero tiene otras características que sí que son mejores que la versión de consola. Con lo cual, habría tres versiones, por así decirlo, de este juego. La versión de consolas current gen, o sea, Play 4, Xbox One, la versión de Stadia, que está en un punto intermedio, muy por encima de las de consola, pero en un punto intermedio, y la versión de PC. Es decir, ahora mismo Cyberpunk se puede jugar de dos formas. Mal, o una versión premium. Una versión premium que significa que la gente que tenga un PC de una alta gama, o una gama media por lo menos, puede jugar con problemas, porque también hay craseos y problemas en PC, no es algo que ocurra solamente en consolas. Usuarios con PCs muy, muy, muy tochos también tienen problemas con el juego. Menos, obviamente, pero también los tienen. Y por tanto, ahora mismo el juego está, no diré roto en el sentido estricto de la palabra, hay gente que se lo ha pasado sin ningún problema, o con problemas puntuales que pueden ser bugs, bueno, que son superficiales o que son inofensivos, ¿no? El que un personaje flote en el aire o que desaparezca una textura, son tonterías. No debería pasar un juego de este tipo, con este presupuesto y con esta compañía detrás, pero puede pasar. Hasta ahí todo de acuerdo, ¿vale? Hasta ahí todo de acuerdo. Ok. El problema llega cuando el juego crashea, se te borra la partida, o se actualiza una versión 1.4, que es lo que pasó hace unos cuantos días, bueno, unas cuantas horas más bien, y el juego va peor de lo que iba antes. Entonces, aquí llegamos a un problema. Total, el resumen es, ¿por qué Cyberpunk, que iba a salir en marzo de 2020, es decir, iba a salir hace unos cuantos meses, y no era en marzo, era en abril, ¿vale? Igual me equivoco de mes ahora, pero creo que era en marzo o en abril. Se retrasó hasta noviembre, y en noviembre se retrasó hasta diciembre. Es decir, ha habido tres retrasos mínimo del juego este año. Si el juego ha salido así, en Xbox y en PlayStation, ¿cómo ibas a estar realmente en marzo-abril? Seguramente iba a estar exactamente igual. Porque yo creo, esto es una percepción personal, visto cómo se ve en PC, se ve muy bien. O sea, de hecho, en PC, gráficamente es increíble, ¿vale? O sea, hay que decir que es increíble. Imagino que las versiones que han pulido, o la versión que han pulido a tope, es la de PC para que se vea cuanto mejor posible, mejor, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque al final se han usado para vender el producto. Han enseñado material de una versión que no era la real para venderte el otro.
Creo que había un 42-43% de las copias vendidas del juego en consola. El juego, desde hace unos días, ya es rentable. Había 8 millones de reservas del juego. Esto no se sabía antes de la salida del título. Lógicamente, si llegan a enseñar gameplay real de PlayStation y de Xbox antes del lanzamiento, muchísimas reservas se hubieran esfumado. Y diréis, bueno, Kite, no pasa nada porque ahora puedes devolver el juego. Vamos a ir a eso de ahí. Vamos a ir con el hilo porque, bueno. Aquí comento una cosa que me parece que me toca bastante a los cojones. Y es leer a gente defendiendo el estado del título. Defendiendo en plan, bueno, seguramente no sea culpa de ellos, sino que es culpa del publisher, porque claro, el publisher les presiona para publicarlo cuanto antes. O seguramente sea culpa del panadero que engañó al director de CD Projekt y le dijo, mira, sácalo ya o no te vendo más pan en la vida. O sea, he visto excusas de todo tipo para defender esta práctica que ha ocurrido. Pero de todo tipo. Twitter hoy ha sido 50-50. Un montón de gente echando mierda sobre lo que ha ocurrido. Que no sobre el juego, sino sobre lo que ha ocurrido con la compañía y demás. Y gente defendiéndola. Porque claro, con Ubisoft no os metéis tanto. Con no sé qué, no sé cuánto más. Y esto me parece profundamente estúpido. ¿Vale? Completamente estúpido. La gente que juega en un PC potente, que seréis muchos de vosotros seguramente, no vais a tener casi ningún problema. Pero los que juegan en consola, ahora mismo tienen una versión que no es la que promocionaron. Es una versión mucho peor. Una versión que no es que se vea peor, es que es injugable en ciertas partes. Partiendo de esta base, vamos a ver lo siguiente. Esta mañana, entré en Google, antes de que se cayera de Google, por cierto, que se ha caído entero, y puse CD Projekt, ¿no? Y los, bueno, su stock en bolsa, ¿no? Básicamente. Esto que veis aquí es el stock de la compañía. Vale, a ver si lo puedo ver así, ¿vale? Esto que veis aquí es el stock de la compañía, ¿de acuerdo? El stock de CD Projekt esta mañana. Como veis, estaba en una muy buena posición en los últimos días. Le he puesto en los últimos 5 días para que veáis justamente la caída. El día 8, 9 de diciembre, 10 de diciembre, estaba muy, muy arriba. Fue salir el juego y lo normal habría sido que, dado que el juego se ha vendido un huevo, 8 millones de reservas, recordemos, que el stock hubiera subido una barbaridad, ¿no? Porque, bueno, está sacando el juego que más gente espera todo este año, pues debería haber subido. Mirad la bajada. Mirad la bajada del stock en bolsa de CD Projekt. Pon arriba que es un 15% menos. Y esto es una jodida locura. La compañía está perdiendo dinero en bolsa. La compañía está perdiendo el favor de los usuarios, que lo tenía hasta ahora. Porque recordemos que con The Witcher 3 hicieron un trabajo formidable. No solamente con el juego en sí, que salió un poco problemático, pero lo arreglaron con el tiempo. Regalaron expansiones muy, muy chulas. Es decir, fueron dando un buen servicio a nivel usuario. La imagen que se han labrado de cara al usuario acaba de destruirse en 4 días. En 4 putos días. Y esto creo que no se puede recuperar. O sea, creo que por muy bien que hagas las cosas a partir de ahora, la gente siempre va a recordarte lo que hiciste con Cyberpunk 2077 en su salida. Siempre. Que no es que el juego salga mal y, bueno, pedimos perdón, vamos a arreglarlo cuanto antes, etc, etc, etc. Es que el juego ha sido ocultado de forma directa y absoluta para que no se viera como era. Y eso no es... o no debería ser legal directamente. Debería ser absolutamente ilegal. Comento en el hilo que lo que para mí tendría algún tipo de sentido, ¿no? Dentro de este contexto. Y esto lo comentaba ayer en el stream, ¿vale? Ayer en el stream estuvimos comentando el tema y antes de ayer también. O sea, no quería hacer un vídeo hasta ahora porque, como digo, era un tema que quería dejar un poco alejado hasta que lo pudiera jugar y comprobar por mí mismo las cosas, ¿vale? Para ayer surgió el tema otra vez, gente que lo defendía una vez más, que me decía que con una gráfica de 800 euros podía jugarlo casi con todo al máximo y a 30 frames por segundo y 1080p y yo me preguntaba para mí mismo, ¿pero de verdad me estás diciendo que con una gráfica de 800 pavos te vale que el juego no vaya a tope? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado a nivel de exigencia o de falta de exigencia para que nos parezca correcto que un juego no funcione al máximo con un PC de 2.000, 3.000 euros? ¿Hasta qué punto hemos llegado, vale? Pero bueno. La prensa ha publicado análisis de la versión de PC, como os decía, el día 9 o el día 10. Tenéis un vídeo en el canal hablando con Alex Pascual de 3D Juegos sobre la versión de PC también. Y ha sido la persona que con menos nota ha puntuado en España el juego, un 9 sobre 10, ¿vale? Un 9 sobre 10, apuntando a diferentes fallos del título, a nivel de IA, a nivel de misiones, algo que los usuarios han podido comprobar con estas horas, ¿no? De lanzamiento posterior.
Y, claro, tú cuando entras a Metacritic, ves que Cyberpunk tiene un 90, un 92, y piensas, joder, va a ser un puto juegazo, voy a comprármelo en PlayStation 4. Voy a comprármelo en Xbox, porque no tengo un PC pepino, o porque la Play 5 y la Xbox Series X aún no tienen stock suficiente para que la gente la tenga de forma normal, ¿no? De forma fluida, por así decirlo. Diréis, bueno, Kite, es culpa de los usuarios comprar el juego en una versión que no funciona tan bien como PC. Sería así si no fuera porque Cyberpunk ha sido ocultado por CD Projekt para que no se vea cómo funciona en Play 4 ni en Xbox. Hasta aquí creo que estamos todos coincidiendo, ¿no? Lo que para mí hubiera sido lógico es que el día que sale el juego a la venta, todos los medios que han publicado un análisis lo retiran, Metacritic borra la ficha o desactiva las notas de la ficha, OpenCritic desactiva las notas de la ficha, y cualquier usuario que quiera ver qué nota tiene el juego tiene que leerse o el texto o tiene que buscarlo de otra manera. Es decir, no se le sigue haciendo publicidad a CD Projekt con este juego, porque un 9 es un 9, y cuando la gente ve un 9 va a ir corriendo. O en las páginas de producto respectivas de cada store, que se ponga este mensaje que hemos visto hoy, ¿vale? Este mensaje. Que no se quede en Twitter, ¿vale? Porque Twitter, al final, es una parte pequeñísima de lo que los usuarios consumen. No todo el mundo usa Twitter. Estoy convencido de que, de hecho, muchísimos de vosotros ni siquiera me seguís por Twitter a mí, o ni siquiera usáis Twitter como tal. Entonces, esto mismo tiene que salir en la página de PlayStation, en la PlayStation Store. Cuando vas a comprar el juego, te pone este mensaje. Dice, mira, el juego ahora mismo no está perfectamente, espérate a febrero para comprarlo porque va a haber más parches. Sería lo suyo que pusiera este mensaje ahí. No en Twitter, ¿vale? En la página de compra del producto. O en la página de Xbox, en la Microsoft Store, obviamente, ¿vale? Y hasta que haya reviews de las versiones de consola como tal, que los medios no publiquen la versión, o sea, la review de la versión de PC, para no confundir al usuario. Que en este caso, sería culpa del usuario no informarse antes, pero es muy fácil ver un 9 y decir, coño, boom, me lo compro, ¿vale? El único medio que he visto que hasta ahora ha publicado un análisis de la versión de Play 4 y Xbox, que es muy, muy distinto con respecto a PC, es MediStation, ¿vale? MediStation ha analizado el juego en Play 4 y en Xbox y le ha dado un 4 sobre 10. En el texto, que tendréis en la descripción de este vídeo, hablan todo lo que falla en el juego, lo problemático, y creo que es importante que esto ocurra. Que se digan las cosas claras. Si el juego no funciona bien, no funciona bien. En MediStation mantienen el 10 a la versión de PC, ¿vale? No es que ahora digan, va, es una mierda de juego, no. Si el juego en PC es muy bueno, que no lo dudo, mantiene la nota. Pero la versión de consolas es una puta basura. Y por tanto tiene un 4, ¿de acuerdo? Tiene un 4 porque es peor, ¿de acuerdo? En fin. Y aquí para terminar un poco, lo que decía y lo que mantengo es que si la propia compañía ha admitido y ha pedido disculpas por cómo ha salido el juego, ¿no sería más lógico que el juego dejase de poder comprarse digitalmente en las stores de PlayStation y de Xbox? Digo yo que lo coherente sería retirar el juego. Hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, salió Batman Arkham Knight en consolas, que funcionaba bastante bien, y salió un PC con un port lamentable. Warner retiró ese port de la venta. No se podía comprar hasta que se arregló. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con Cyberpunk? Hay dos motivos. Primero, con CD Projekt la manga es mucho más ancha que con el resto de compañías. Esto es así de siempre. En parte porque se lo han ganado, ¿vale? Durante muchísimos años han sido uno de los grandes ejemplos de cómo gestionar una marca y de cómo acercarse al usuario. Tanto con GOG, su plataforma de videojuegos, como con The Witcher 3 en este caso, ¿no? Ahora mismo eso ha sido la mierda, por supuesto. Y en segundo lugar, porque ahora mismo Cyberpunk ya es rentable. Ahora mismo es el momento en el que CD Projekt puede permitirse perder unas cuantas unidades, porque va a seguir vendiéndolas. El porcentaje de usuarios que van a devolver el juego con respecto a que lo siguen comprando es inferior. Es decir, imaginaos que por cada una persona que devuelve el juego hay 3 que lo compran. Y eso es así. Porque para devolverlo, tienes que hacer o un refund a través de las páginas como tal, de PlayStation, Xbox, Steam, etcétera, etcétera, etcétera. Con Steam es muy fácil, es muy, muy fácil. Con Play y Xbox nunca he probado, la verdad es que nunca he devuelto un juego en esos stores. Pero solamente será un poco más quimérico, ¿no? Que en Steam. Y cuando tienes que devolver tu copia física, si la tienda no te la acepta, ahora hablaremos del tema de Game, ¿vale? Si la tienda no te la acepta, ¿qué haces? Mandas un correo a CD Projekt, oye, mira, Game no me la acepta, ¿qué hago con esto? Te dirán, bueno, mándala a esta dirección de correo. Habrá mucha gente que por pura pereza ni siquiera va a ir a devolver la copia.
por pura pereza dirá, mira, que por culo, ya se arreglará algún día y ya está. En ese punto, CD Projekt está ganando, porque te está haciendo pasar por un servicio burocrático, absolutamente ridículo, en el cual el usuario tiene las de perder a nivel de tiempo, sobre todo a nivel de tiempo. Y esto es una puta pena. Y vamos a ir con el último tema, que tiene que ver con Cyberpunk 2077, y que tiene que ver con Game, como digo, la tienda, la empresa de videojuegos más famosa, más extendida de España, ¿no? Y que es lo siguiente. Vale, aquí tenemos un artículo de Meristation que recopila lo que ha pasado hoy en todo el día. Está la traducción, ¿no?, de la nota de prensa, la comunicación de CD Projekt. Y aquí está el asunto, ¿vale? Esta mañana, cuando CD Projekt ha puesto la noticia, la notificación de lo que ha ocurrido, un usuario preguntó a Game directamente: oye, Game, ¿vamos a poder devolver el juego, como indica esta nota de CD Projekt? Y Game respondió que no se podía. Porque una vez que el producto está abierto, la política de devoluciones de Game no incluye el aceptar copias abiertas, ¿vale? Esto se puso en tela de juicio porque Game vende juegos abiertos, ¿vale? Gran parte de los juegos que vende Game en España están desprecintados porque no tienen unidades para exponer en las tiendas y tienen que quitar el precinto, poner la unidad como tal en los escaparates, y cuando el usuario va a comprarlo y solamente queda una unidad, pues se lleva esa, la que está abierta. Es decir, que podrían hacer lo mismo con Cyberpunk perfectamente. Aceptar la copia de segunda mano, porque en dos días no se va a estropear el disco, seamos realistas, y tragar con ello. ¿De acuerdo? Poco más tarde, al cabo de una hora o algo parecido, Game publicó el siguiente comunicado. Dadas las últimas declaraciones del estudio responsable de Cyberpunk, desde Game ofrecemos la devolución del importe del título siempre y cuando no hayan pasado 14 días y se conserve el ticket de compra. Es decir, parecía que lo que había pasado con Cyberpunk, que es algo inaudito, que es algo que no ocurre ni con Drive Club, ni con No Man's Sky, ni con ningún otro lanzamiento reciente, con ninguno ha pasado esto, iban a cambiar su política para aceptar las devoluciones en las tiendas. Con lo que esto conllevaba, es decir, pérdidas millonarias, no solamente para CD Projekt, sino también imagino que para Game. Es decir, si Game compra, me lo invento, ¿vale?, 5 millones de unidades de Cyberpunk 2077 para vender en sus tiendas de España, y empiezan a entrar devoluciones a saco, porque es muy fácil devolver en Game. Tú vas a Game, al dependiente, y dices: todo, lo quiero devolver, no lo quiero, no me gusta, pum, ya está. Así de fácil, no tienes que ni justificarte. Vas, mira, no funciona, pum, lo devuelves. Si te lo has pasado, te lo has pasado ya. No te van a decir nada, no pueden decirte nada. O sea, es una devolución lícita, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre después? Que al poco tiempo, ha habido hoy tres comunicaciones de Game directamente, al poco tiempo, surge lo siguiente. Devoluciones Cyberpunk 2077, ¿vale? Por indicaciones del distribuidor en España, desde Game no se va a poder hacer esta devolución. Para la gestión, podéis contactar con el desarrollador del juego hasta el 21 de diciembre en helpmerefund@cdprojekt. Es decir, según esta información de Game, Bandai Namco ha prohibido a Game aceptar devoluciones del juego. O sea, o por una orden de Bandai Namco, no se puede devolver el juego. Adivinad a quién le está cayendo el rapapolvo ahora mismo. No es a CD Projekt, no es a Bandai Namco, es a Game. Es a la cadena donde han comprado el juego, a pesar de que los publishers que hay detrás del juego y los developers que hay detrás del juego, que son los responsables últimos del fallo de que el juego no funcione, están lavándose las manos, en este caso, en lugar de aceptar las devoluciones. ¿Vale? O aceptándolas a través de un correo electrónico que llevará a un proceso un poco más burocrático y largo y aburrido, seguramente, ¿no? Entonces, el resumen rápido. Hoy, Cyberpunk 77 se ha convertido en el videojuego con peor lanzamiento de la historia reciente de los videojuegos, o de la historia en general. Un juego que prometía muchísimo, que hay un porcentaje pequeño de usuarios que lo está jugando sin problema ninguno, o con problemas muy mínimos, ¿vale? Seguramente de una calidad excelsa, no dudo que sea un grandísimo videojuego, aunque bueno, hay opiniones para todo, ¿no? De la IA y de un montón de cosas más. Pero lo importante aquí no es que hay gente que lo esté jugando bien, gente que lo esté jugando mal, sino la mala praxis de la compañía como tal. El ocultar la información del título para que la gente lo compre en masa por el hype que había detrás de este título, y el haber esperado a que sea rentable para decir: ah, bueno, mira, es verdad, que igual no va tan bien como creías, igual te aceptamos que lo devuelvas, ¿vale? Te lo aceptamos. Esto es mala fe y es digno de una compañía absolutamente deleznable, bajo mi punto de vista. Y poco más que decir al respecto de esto, la verdad. Creo que no me he dejado nada en el tintero, creo que todo lo que quería comentar lo he comentado. En caso de que se me olvide algo, pues en los comentarios notificádmelo, ¿no? Que se me ha olvidado alguna cosa, pues ya haré un segundo vídeo o lo que sea.
Pero de momento, esto es lo que hay sobre Cyberpunk 2077. Lamentablemente, este vídeo tiene que tener este tono. Me hubiera gustado hacer un vídeo comentando mis impresiones del juego o hablándolo sobre lo bien que está. Pero la realidad nos lleva a esto. Nos lleva a que hemos aceptado de forma tan normal. Hemos normalizado tanto que un juego salga roto y que con el tiempo se mejore. O que un juego sea un juego servicio como el Avengers y que poco a poco vaya metiendo contenido. Y si llega bien y si no llega, pues no pasa nada. Hemos aceptado de cualquier manera, cualquier videojuego, que a día de hoy pasa esto. Que puede llegar una compañía que tiene la imagen pulcra a nivel usuario y que te cuelen cualquier cosa y te la comas. Es lamentable, es profundamente ofensivo a nivel usuario y espero que les afecte a nivel empresarial, por supuestísimo. Espero que esto tenga algún tipo de repercusión legal porque esto ha sido publicidad engañosa directamente. Han vendido un producto que no existe. Han vendido un producto en consolas con la imagen, con el rendimiento de una versión de PC. Es decir, no están vendiendo realmente el producto, sino están imaginándose cómo podría ser, ¿no? Y lo peor de esto, una de las peores cosas que tiene esto ahora mismo, es que, ¿recordáis que en las últimas semanas hubo mucha polémica? Porque CD Projekt iba a hacer crunch durante 6 semanas para que el juego saliese el día 10 de diciembre. ¿Queréis imaginaros? Paraos un segundo a pensar. No en los directivos de CD Projekt, no en los inversores de CD Projekt, no en los presidentes de CD Projekt, sino en los currantes de CD Projekt. La gente que trabaja en CD Projekt, en el equipo de QA, en el equipo de comunicación, en el equipo de programación, y que no tienen culpa de nada, porque ellos hacen lo que les mandan. En lo que se viene para ellos en los próximos meses, solamente para sacar parches para arreglar el desaguisado que ha pasado ahora mismo. Porque lo coherente hubiera sido sacar el juego en PC ahora mismo, y en febrero o marzo sacarlo en Play 4 y en Xbox funcionando. No sacarlo ahora roto, aprovecharse de la campaña de Navidad, vender un montón de unidades. Y bueno, ya se arreglará. Porque esto está feo. Pero en fin, ahora sí, poco más que decir, chicos. Me despido, hasta el siguiente vídeo. Y no sé qué deciros. Mañana más y mejor. Vaya tela.